ministro del Interior. Y al cierre de la emisión, esperen los hechos que serán noticia esta semana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a RTVC Noticias. Hoy una edición distinta, una edición justamente hablando de Mundial de Fútbol de Argentina y hablando de la tercera, de la escaloneta, el reto, la albiceleste, el sueño, el triunfo. Sí, palabras que durante 3 horas pasaron por la cabeza de miles de aficionados, marcaron momentos de sufrimiento y euforia y resumieron lo que dejó la final de Qatar 2022. Argentina campeón de la mano del mejor.
Caracol Radio, más compañía. Cami, yo también me quiero meter en esta final, hablar por supuesto de lo que hoy todos vibramos y es fútbol gracias a Argentina. Y es que han sido muchos los ídolos del fútbol que han hecho historia. Y sí, hoy el gran Lionel Messi se consagró como uno de ellos. Por supuesto que sí, Damaris, porque con este título mundial que vimos en la tarde de hoy, Messi entró en el Olimpo de la idolatría del fútbol argentino. ¿Cómo es eso? Sí. Antes de él, por ejemplo, hubo dos jugadores fantásticos, ¿no? También en sitio de honor para Argentina. Uno, Mario Alberto Kempes, en 1978, y otro, Diego Armando Maradona, en 1986. Marito Kempes fue el gran artífice del primer campeonato y por eso es una leyenda argentina. En la primera... No mate el fútbol, cierro comillas, refiriéndose a la condena de muerte que Irán anunció contra un jugador de su selección por defender los derechos de las mujeres. Seguimos ahora con los principales medios y de comunicación del mundo que destacaron la victoria de Argentina y las genialidades de Lionel Andrés Messi, el capitán de la albiceleste.
noticias cada instante. Y 28 y mucha atención porque ocurrió una emergencia en el sistema transmicable en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Las autoridades evacuaron las cabinas del sistema debido a un incendio forestal cerca de la Torre 23. La emergencia es atendida por bomberos. Hasta el momento no hay reporte de lesionados. El sistema ya retomó sus operaciones. Más noticias de Colombia. Desde Cali, el ministro del Interior anunció que el gobierno nacional seguirá nombrando como voceros de paz a integrantes de la primera línea. El anuncio fue hecho durante la audiencia pública en la que participaron familiares por los imputados de las protestas sociales. El ministro insistió en que seguirán dándole la oportunidad a los jóvenes dentro de la sociedad. Y un choque múltiple en la vía La Línea dejó una mujer muerta y 3 personas más heridas. En el siniestro, 5 carros resultaron afectados. Más noticias del país en el siguiente panorama. Un fiscal de la seccional del Valle del Cauca imputó los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al exalcalde del municipio de Buenaventura, Edinson Bioscar Ruiz, cargo que ejerció en el año 2018 presuntamente por participar en un acto de corrupción donde terceros se quedaron con el dinero de un proyecto de vivienda. El detrimento patrimonial sería de 12.492 millones de pesos. En Bucaramanga fueron sellados 4 establecimientos luego de encontrarse licor adulterado. Según las autoridades, sus botellas eran de procedencia dudosa. Algunas no tenían etiquetas y las que lo tenían eran falsificadas. Entre los licores incautados se encontraba ron, whisky, crema de whisky, entre otros. La fiscalía envió a la cárcel al contratista del programa de alimentación escolar, Edgar Iván Guevara Cuellar, presunto responsable de amenazar y ordenar atentados contra otros funcionarios con el fin de mantenerse como único contratista del PAE en el Amazonas durante al menos 7 años. Además, según las autoridades, haría parte de una red de crimen organizado señalada de cometer varios delitos en Colombia, Brasil y Perú. Hay consternación en Medellín por el hallazgo de un cuerpo desmembrado de una mujer de 21 años en el barrio Buenos Aires. Un fuerte olor en el lugar alertó a la comunidad, que posteriormente llamó a las autoridades. La policía investiga este hecho. Muy atentos, 2 temas serán noticia esta semana. El primero, mañana el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, deberá justificar las advertencias que hizo sobre Hidroituango. La Procuraduría le dio 24 horas al funcionario para presentar el informe. Y el segundo tema, mañana será dada a conocer la cifra de crecimiento económico. El dato representa qué tanto ha mejorado la economía del país en el último año. Bueno, un emotivo día para los hinchas argentinos y por supuesto un día maravilloso para hablar de el buen fútbol. Sí, mucho fútbol y bueno, ganó el mejor definitivamente, que fue la selección argentina. Hasta aquí RTVC Noticias, Damaris, fin de semana. Mañana en nuestra emisión del mediodía, más y más de Colombia, del mundo, de deportes, absolutamente de todo. Me debe mi apuesta, ¿no? Recuerde que gané. Sí, nos vemos nuevamente mañana a mediodía y recuerden, nunca dejen de soñar. Feliz noche. Soñar, soñar. RTVC Noticias, emisión fin de semana.